Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es Notimed. Notas diarias de salud para el médico de hoy. Respuesta inmunitaria de los bebés contra el SARS-CoV-2. El COVID-19 grave parece raro en los niños, especialmente en los bebés pequeños, que son vulnerables a enfermedades graves causadas por otros virus respiratorios. En un estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine, se evaluaron las respuestas inmunitarias convalecientes en cuatro bebés menores de tres meses con COVID-19 confirmado, que presentaban una enfermedad febril leve, al igual que sus padres. Aunque no es estadísticamente significativo en comparación con los adultos cero positivos, los lactantes tienen niveles séricos elevados de IgG e IgA frente a la proteína de pico del SARS-CoV-2 con la correspondiente capacidad funcional para bloquear la entrada del virus a la célula. En el análisis de componentes principales, las respuestas inmunitarias de los bebés parecen distintas de las de sus padres. Las respuestas de anticuerpos funcionales robustas junto con la producción restringida de interferón gamma Pueden ayudar a proteger a los bebés del COVID19 grave. El doctor Anu Goenka, autor del estudio y profesor clínico de la Universidad de Bristol y del Hospital Pediátrico Real de Bristol, señaló que esperan confirmar los hallazgos en un grupo más grande de bebés y también comparar la respuesta inmunitaria de los bebés y los adultos durante una infección con la COVID19 en varios momentos tras la recuperación. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra nota de salud para el médico de hoy.